Luego de que la tormenta tropical Franklin se convirtiera en el primer huracán que se forma en la temporada de huracanes del Atlántico, que corre del primero de junio al 30 de noviembre, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, anunció a través de su cuenta de Twitter su presencia en Puebla, mientras que el Director de Protección Civil Nacional, Ricardo de la Cruz Musalem, viajará a Veracruz para atender personalmente las medidas preventivas. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que ocho municipios registraron afectaciones por las lluvias y el aire marítimo procedentes del Golfo de México. Por su parte, la plataforma Google puso a disposición de usuarios, instituciones y organizaciones las herramientas, alertas públicas y mapa de crisis ante la llegada de Franklin a las costas de Veracruz. El buscador expuso que la plataforma de alertas públicas está diseñada para ofrecer información relevante y oportuna sobre las notificaciones de emergencias en el momento y lugar precisos. En el caso de Franklin, precisó, se mostrará una alerta en las computadoras o dispositivos móviles de los usuarios cuando busquen información relacionada con este fenómeno. La herramienta ofrece información que permite que terceros agreguen capas informativas, como la ubicación de refugios y hospitales, rutas de evacuación, zonas de inundación y fallas en el suministro eléctrico. Notimex.